Su programa
nada complicado. El verdadero valor es de creatividad saludable. Comencemos. Hola, muy buenos días. Bienvenidos aquí a su espacio Nada Complicado. Una vez más, en miércoles nos reunimos, encantada de estar aquí, de poder compartir, de poder convivir a mitad de semana, en esta pequeña pausa que nos podemos dar para reflexionar, para respirar, para hacer una pausa y saber qué nos hace falta por realizar. Cada día, ¿no?, nos ponemos metas, cada semana, cada mes, cada año. Entonces, bueno, pues hoy les invito a que reflexionemos y veamos qué es lo que nos hace falta por realizar esta semana. Ya estamos casi a fin de mes, vienen los pendientes, los pagos, el cierre en los negocios, en las empresas. Entonces, bueno, pues en las entregas a Hacienda y demás, ¿no? Saludos a Uriel Delgado, que está ahí en producción, a Charlie en controles, muchísimas gracias. Si tienen pendientes de fin de mes, es momento de empezar a hacerlos y que no les llegue el viernes con las prisas. Fabi, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lili. Efectivamente, ya casi fin de mes. Ya estamos casi a medio año. Qué rápido. Y como siempre digo, pero no puede ser, si apenas estábamos en diciembre y hoy estábamos en la posada, ¿no? Sí, disfrutando. Y hoy ya casi otro mesecito. Efectivamente, los cierres de mes a veces un poco pesaditos, pero bueno, todo hay que saberlo disfrutar y aprovechar en el momento, no correr como dices, que a veces sí nos ganan las prisas, pero hay que disfrutar más del camino sin apresurarnos tanto. Y bueno, empezar un nuevo día en ombliguito de semana y con este calorcito. Ayer un poco de humo, el cielo, yo pensé que era un nublado natural, pues después veía borroso y dije, creo que me hacen falta lentes, pero no era así. Ya después vi que había un incendio, algo. Había un tono como de eclipse, ¿no? Sí, la luz raro. Era un naranja turbio, era. Sí, borroso, un naranja borroso. En la ciudad de Guadalajara estábamos batallando con una contaminación tremenda por unos incendios que hubo aquí muy cerca. Y bueno, el viento, no sé si afortunado o desafortunadamente, estuvo moviendo los pues todos los contaminantes de esto, y ayer sí fue un día difícil aquí en la ciudad. Sí, para unos lugares, como dices, afortunado, para otros no. A nosotros de repente se nublaba, de repente otra vez salía el sol, sí. Pero creo que eso sí perjudicó un poco porque expandía más el fuego hacia donde no había. Entonces sí fue un poquito complicado, pero bueno, ya estamos aquí en un nuevo día. Esperemos que eso ya haya quedado solucionado. Así es, y les invitamos a que se contacten con nosotros a través de las redes. Hay muchas formas de que ustedes estén en comunicación, ya sea para pedir informes de la empresa, sobre sugerir algún tema a algún invitado. Si ustedes están interesados de saber algo sobre la salud o en el camino del bienestar, comuníquese con nosotros a través de... Así es, Lili, en Facebook como Nada Complicado, a través de YouTube, suscríbanse por favor, igual Nada Complicado, ahí busquen los temas por número de capítulo, ya sea el capítulo 1, 2, este sería nuestro 11º programa, creo, si no me equivoco. Gracias. Y bueno, como les comentaba, en YouTube Nada Complicado, nuestros patrocinadores, recuerden, allá a Rayanes Café Nada Complicado, en Avenida Vallarta número 1697, Colonia Lafayette. Y otro de nuestros patrocinadores, la empresa Tu Otro Yo, El Camino del Bienestar, ubicado en el mismo domicilio, con número telefónico 3344-5544, y nuestra página de internet, por si les interesa saber algo más sobre nuestros productos, un poquito más enfocado, es www.tuotroyo.com. Esto es un programa de radio, también lo pueden ver a través de YouTube, y ahí podrán ver el detrás de cámaras de todo lo que sucede aquí, entre que desayunamos, entre que nos chiquea Rayanes Café con nuestras bebidas, el café, la fruta. Esto podrán disfrutarlo a través de YouTube, pero originalmente la idea es un programa de radio. Ojalá que ustedes lo disfruten donde quiera, en cualquier plataforma que puedan vernos. Bueno, pues se les agradece, y sobre todo compartirlo, porque fíjate, Fabi, que pensaba yo hace unos días en la importancia que es estar en contacto con alguien, el uh-huh. compartir, el convivir. No nada más en la cuestión social de, sí, fiesta, sí, evadámonos, no tráete las chelas y hablemos de cosas que no importan. No, no, no. O sea, también eso es parte del crecimiento, sí, y del desarrollo de la convivencia. Sí, porque del día a día. Dice la canción, ¿no? Las piedras rodando se encuentran. Y si tú vas caminando como piedra en un camino donde no hay más piedras,
pues tu pulir será muy lento. Irás ahí tú a paso a pasito, rodando, pero bueno, a lo mejor si te juntas con otra piedra, el roce será más fuerte. Pero tendrás más oportunidad de pulirte o de pulirnos. Sí, con tus experiencias y las mías. Exacto. Ya es como que el compartir de la vivencia y nos nutre, nos retroalimenta así más. Es. Y si son tres piedras, y si somos cuatro, y si somos cinco. Y entonces en este camino del bienestar, pues ojalá nos encontremos con ese tipo de piedras que nos ayudan a pulirnos. Y a veces tropezamos con la misma. Así es. Pero dice, bueno, déjame aprendo de esto. ¿Qué pasó? Ya tropecé dos veces con esta. ¿Qué sucede? Nos invita a la reflexión. Y entonces este momento del programa, este objetivo de realizar el programa de La Casa Aquí de Tu Otro Yo, es precisamente eso, que entre los invitados y el equipo podamos hacer algo funcional, algo de bienestar, algo propositivo. Así es que les invitamos a que compartan los programas. Quizá a ti te deja una enseñanza, quizá a otra persona le deja dos enseñanzas, quizá a otro no le deja enseñanza, pero le entretiene. Sí, lo importante que dices del compartir, y es lo que buscamos, de que alguien se vea reflejado en un poquito de lo que estamos comentando, para que eso haga un poquito mejor su día, una mejora en su vida. O sea, los cambios van de poco a poquito y se hacen grandes cambios, y es lo que tratamos de hacer, compartir unos temas que pudieran ser importantes para una mejora. Ojalá podamos ser de beneficio para su vida. Un granito de arena. Así es. Ojalá que sí, pues, se logre el objetivo. Esa era la misión. Y esperamos que cada programa, con los temas y con nuestros invitados, podamos cumplirlo, ¿no? Así es. Y el día de hoy vamos a tener, tenemos un invitado, y vamos a hablar de un tema que precisamente en esta convivencia se puede generar nuevas ideas, ¿no? Sí. Y eso te fomenta, te motiva. Ay, sí, fíjate que lo que hice está interesante, se me ocurre. Y entonces vienen las grandes ideas después de una convivencia, ¿no? Una junta, una charla. El día de hoy la creatividad es el tema. ¿Cómo es que esta puede influirnos en nuestro bienestar? ¿Cómo es que la falta de nos puede frustrar? Y para ello, el día de hoy nos acompaña Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez, ¿qué tal, Rafa? Muy buenos días, bienvenido. ¿De profesión pintor? Sí, pintor. He estado haciendo pintor, tengo 30 años pintando. ¿Qué? Aparte he estado funcionando los hospitales, he hecho documentales, documentales especiales. Si dices que tienes 30 años pintando, has haber empezado en kinder, ¿no? No, pues tengo 50 años. Pero... ¡Ah, ok! No, pues sí. Okay, como parte esencial. Es decir, ¿tienes otra labor, otro trabajo? No, ahora estoy dedicándome completamente a lo que es la pintura. Ajá. En ella he encontrado pues grandes satisfacciones personales, de todo índole. Es algo muy, muy especial. ¿Que lo encontraste hace 30 años o desde antes ya habías encontrado esa habilidad en ti o el gusto? Pues desde pequeño dibujo, que es, uno comienza con el dibujo, eso me ha llevado a la pintura, y la pintura me ha llevado a los vitrales, la pintura me ha llevado al cine. Entonces ha sido un camino muy interesante, y siempre todo relacionado con el arte. Eso es algo que a mí me ha gustado, y le agradezco a la vida, ¿no? Que un camino me ha llevado siempre a enfrentarme con la pintura. Yo creo que todos de pequeñitos tenemos el gusto por dibujar o pintar, ¿no? Sí, nada más que unos somos no muy buenos, pero bueno, lo intentamos. Pero luego creo que dejamos eso de lado. De hecho, sí. ¿No? Yo creo que será como en la primaria, sí. Vamos dejando este gusto. Pues sí, porque se nos va inculcando de que esto no tiene ningún beneficio, ¿no? La cultura que tenemos, pensamos que hay que pensar en los negocios, en la empresa, y el arte lo dejamos a un lado. Entonces también esto nos va dejando, el arte nos sensibiliza, eso nos lleva importante. Un poquito a pensar más allá de lo que cotidianamente tenemos. Como que lo que nada más vemos, ¿verdad? Y el arte te lleva a ver más allá, como hacia adentro, podría que pensar. Es verdad lo que mencionas. Bueno, a unos les dicen el arte no te va a dejar nada,
y otros simplemente lo hacemos de lado. No, yo no fui muy buena dibujando, o eso era lo que yo opinaba, pero en una de mis clases en la preparatoria era dibujo, no recuerdo si técnico, no recuerdo. Pero bueno, por tal de que me prestaran unos estilógrafos que yo no tenía, la encomienda era hacer también los dibujos de mi compañero. Y yo me la pasaba, pero lejos de estresarme, o sea, era como mi momento de fuga. O sea, yo me metía tanto haciendo los dibujos con estilógrafo, porque no te tenías que equivocar porque era tinta china, uh-huh, y un papel, creo que tipo mantequilla o no recuerdo cómo se llamaba, pero yo me fugaba. O sea, de verdad en ese momento no existía más que el respirador, el papel y yo. Sí lo disfrutaba. Sí, de verdad que lo disfrutaba, pero en mi caso no me decían eso, no te va a dejar, que claro, nunca estuve muy inclinada a lo que era la pintura. Pero ahora que recuerdo, pues no era tan mala quizá como yo creía. Y la vida te va llevando a cosas más, ¿cómo te diré? ¿Prácticas? Pues a lo mejor no tan prácticas, pero sí te alejas de lo que es el arte, de lo que a ti te gusta, de lo que puede ser una fuga a nivel bienestar para ti. Uh-huh. Porque te mantiene tranquila, o de momento dejas de pensar tantas cosas del día y te enfocas en eso, ¿no? Que pudiera funcionar también como una tipoterapia, supongo. Sí, claro, el pintar te lleva a estar relajado. Simplemente aquí en Los Arrayanes, y gracias a Alberto que me invitó a tomar esta, a dar estas clases los miércoles, pues simplemente desde llegar aquí es terapéuticamente ya relajante. El lugar es fabuloso, un cafecito, y tomar la clase de pintura, pues eso nos lleva a olvidarnos realmente de dónde venimos, ¿no? Aquí es algo interesante ver a las alumnas que están tomando la clase, cómo se relajan, cómo se pasan una buena mañana en un buen jardincito, y pues aprendiendo a pintar. Esto es satisfactorio porque pues yo las veo haciendo trabajos que digo, caray, digo, qué interesante es esto de la pintura, o sea, enseñar. Y digo, a veces yo aprendo más con ellas que yo lo que les enseño, pero no, es algo interesante, es algo muy bonito venir. Pues es que el arte no tiene límites, sin la pintura yo creo que menos, ¿no? Pues el límite nosotros los marcamos. Okay. Creo que el arte, todos tenemos talento, todos somos capaces de realizar una actividad, pero nos alejamos de ellas. Pues sí podrías decir que todos, así. Sí, yo creo que sí, el ser humano tiene la capacidad de crear cualquier cosa, pero no lo hacemos. El arte es técnica. Y esa técnica, como todo, pues la tienes que ir trabajando. Después de que la trabajas, te enamoras de ella y ya le vas dando tu personalidad. Pero eso es un proceso que se tiene que llevar. Y pues, claro que es muy satisfactorio ver que puedes realizar un trabajo, ver que realizaste un cuadro, ver que realizaste un vitral, ver que realizaste un documental. Pues todo eso es interesante, te hace sentirte completo. Te hace sentir que la vida tiene otros caminos, ¿no? Que no nada más es lo que comúnmente nos enseñan, sino que hay caminos dentro del arte que nos pueden llevar a ser mejores seres humanos. Y como dices, en nuestra cultura no está apoyada o fomentado como para, a la par de cualquiera de nuestras actividades o profesiones, llevar a cabo esta disciplina, porque no necesariamente tienes que dedicarte a la pintura y dejar tu profesión. Ingeniero, arquitecto, abogado. No, claro que no, creo que el arte es un complemento, debería de ser un complemento de todos. Todos deberíamos que practicar algo dentro de las relaciones del arte, ya sea pintura, escritura, la danza. Porque aparte va muy de la mano, bueno, más bien, el arte es creatividad, ¿no? Claro, tiene un proceso, el arte como tiene un proceso que es la creatividad, la técnica, el mensaje que quieres dar, si es que lo tiene la pintura, pero claro, es un proceso en el que te involucras y eso es bueno porque te alejas, de repente te encierras en una capsulita, que es interesante porque esta nos reconocemos qué somos y hacia dónde vamos también. ¿Sabes qué me frustra mucho, Rafa? Querer plasmar yo una idea, la tengo en mi cabeza y cuando la quiero plasmar en un papel no me sale como lo tengo yo aquí. Veo que gente tiene mucha facilidad de poder proyectar lo que están imaginando, o sea, la imagen,
y ponerla en un papel, eso se me hace a mí increíble. Sí, claro. ¿Eso se desarrolla? Sí, es un ejercicio que se va practicando. Los primeros, yo recuerdo los primeros trabajos que hacía, siempre eran temerosos, porque uno quiere hacer lo perfecto. Uh-huh. Pero la perfección no juega con esto. La perfección, pues, ya viene siendo una meta que tú te planteas, pero la cosa es divertirse. La pintura es divertirse, llegar a relajarse. Si estamos estresados, podemos olvidarnos de todo lo que tenemos, porque estamos viendo un cuadro y nuestras ideas se van a remontar ahí. Entonces puede servir hasta como una catarsis de nuestros problemas y llevarlos a un cuadro. Es interesante. Creo que un cuadro, una pintura puede ser un buen psicólogo. Si lo quieres ver. Sí, ¿verdad? Así. Sí, ¿no? Te planteas, te estructuras y al final ves qué hiciste y ves los logros que hay. Si hay que corregir algo, hay que ser autocríticos también. De tu propio trabajo. Claro, ¿no? Entonces, olvidando a un lado el ego del artista, más que el artista, creo que tenemos que ser seres sensibles, seres más entregados a los pensamientos propios, a las ideas de los compañeros, pero siempre relajaditos. La pintura me encanta porque hay que estar relajado. Hay que estar un poco conscientes, pero también un poco soñadores, porque eso es lo que hace la pintura, ¿no? Al fin de cuentas es una interpretación de lo que vemos, de lo que queremos. Y eso es algo que hoy en día es lo que nos hace falta, estar relajados. Andamos en varios programas, creo que desde que empezamos del programa 1 hemos hablado del estrés, sí, ¿no? De cómo es que nos afecta y cómo es que nos vamos envolviendo en este día a día, el estrés, la cotidianidad. Y nos vamos alejando y perdiendo del camino saludable. Claro. Entonces, si haces tú esta pausa elaborando una obra de arte, pues rápidamente recuperas esto que andamos buscando, ¿no? Pues al menos el ánimo, ¿no? Al menos por un momento te olvidas de los problemas y te enfocas en algo creativo. Y la creatividad nos va llevando, pues, a tener otro tipo de pensamientos. Creo que todos en nuestro México nos hace falta ese ímpetu por el arte, porque eso nos lleva a ser mejores. Nos lleva a ser no el mejor, sino mejores seres humanos, seres con más calidad. La pintura va a la mano de la literatura también, ¿no? O sea, el leer otras vidas, el conocer otros conceptos, el estudiar pintura, estudiar la música, cualquier rama del arte nos lleva a ser mejor. Automáticamente un proceso, un paso te lleva a otro, pero el arte es maravilloso. Los mexicanos, todo en general, el mundo de la mano del arte nos convierte en mejores seres humanos, no artistas, mejores seres humanos, que ese debería de ser el objetivo de tener una rama del arte en nuestras vidas. Eso es lo importante, me gustó resaltar eso, ser mejores seres humanos, ¿no? Ya si de ahí descubro una vocación y que soy muy buena y entonces ya me relacioné con alguien que tiene una galería y ya expongo y ya soy un gran pintor, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pues sí, eso es ya cuando ya quieres vivir de esto, cuando ya defines, yo quiero ser pintor, quiero ser en mi caso quiero ser un pintor, ahora es una profesión para mí seria, o sea, yo le involucro a una pintura desde, pues, todo el día. Unas 6 horas, voy, descanso, vuelvo a pintar, voy, descanso, y siempre estoy pensando en lo que estoy haciendo, siempre estoy pensando en qué elementos va a cubrir mi pintura, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Y eso, pues, es un ejercicio fabuloso. Pero sí, se transmite con una pintura, o sea, en ese momento a lo mejor yo traía algo y bueno, lo plasmé, lo que tú comentabas, en una pintura. Y eso lo va a ver otra persona y a lo mejor también se ve reflejada. Sí, claro, y como les digo, la pintura, en el caso personal, yo creo que nos sirve para hacer mejor calidad de vida, mejor calidad de compañeros, porque eso es lo sabroso del arte, que el arte no puede ir alejada de lo sublime, de lo sensible y del honesto, ¿no? Creo que eso es lo que tiene que estar cubierto, el arte de la honestidad, porque es un ejercicio práctico, no es para hacernos artistas, sino es para relajarnos, estar contentos, estar a gusto. Esto nos acerca a los compañeros, es interesante ver aquí cómo las compañeras están haciendo su trabajo en un ambiente agradable, y eso a mí me gusta porque yo me voy motivado, de aquí llego motivado, tomo una energía tremenda, y cuando vuelvo a mi taller o a mi casa, pues me llevo una energía
muy, muy sabrosa, muy interesante, que yo veo que aquí también se queda, ¿no? Cumpliste el objetivo, ¿no? Al menos por este día, sí. Sí, sí, claro, porque en el día a día pues vamos creando toda una realidad. ¿De tus alumnos hay gente que se dedica totalmente a la pintura? No. ¿O lo toman como una disciplina más? No, como una práctica, como un entretenimiento. Tengo una alumna, Dalia, que ella tomó un curso antes de venir a pintar y le habían dicho que ella jamás iba a pintar. ¿Quién se atrevió? Pues un supuesto maestro de pintura, pero para mí es una satisfacción que ella está haciendo buenos trabajos. Esto quiere decir de que el pintor está dentro de todos. Okay. El pintor es nada más técnica y dedicación. Y alguien que te sepa decir, mira, por aquí, la pincelada por acá, el color por aquí. Entonces esto te va nutriendo y tú solo vas haciendo lo tuyo. Aquí yo lo que les digo es que no se trata de ser artistas. Se trata de que disfruten lo que hagan y eso los va llevando cada quien. Si el día de mañana vendes un cuadro, pues qué interesante. Pero aquí se trata de que se sientan a gusto. El propósito de venir aquí a dar la clase es sentirnos a gusto, sentirnos cómodos, sentirnos confiados, ver que el trabajo que estamos realizando al final nos lleva a decirnos, caray, sí puedo. Me decían que no, pero sí puedo. Entonces esto ya nos lleva a qué. A tener confianza, ya vamos a gusto, ya con nuestras familias las llegamos y mira lo que hice. Y ver que las familias reconocen a una persona por un detallito como es la pintura, digo, eso es interesante. Creo que eso es el objetivo. Y aparte lo que comentas, ¿no? O sea, explotar tu creatividad y que te atrevas, que al final de cuentas no solo lo puedes enfocar a la pintura, sino a otras áreas de tu vida personal. Claro. Que muchas veces no nos atrevemos a algunas cosas, pero bueno. Sí. Vamos a seguir hablando del tema aquí de la creatividad. Vamos a ir a un corte musical. Tenemos algo de Silvio Rodríguez, una propuesta aquí de nuestro invitado. Regresando del corte, ¿qué canción es, Rafa? La masa. La masa. Ok, vamos a escucharla de Silvio Rodríguez y ya volvemos. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin canter. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos,
un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde. Hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. Y qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Regresamos aquí a Nada Complicado y el día de hoy estamos hablando sobre la creatividad, la importancia que es desarrollarla para mantenerla a un lado de nuestra vida y poder obtener los beneficios que nos puede brindar la creatividad, y ahora relacionada con el arte y en específico con la pintura. Nos acompaña el día de hoy Rafael Rodríguez, que él es pintor de profesión, de corazón, y está impartiendo clases aquí en la casa de tu otro yo. ¿Qué días, Rafa? Los miércoles, desde 11 a 2:30. Estamos, se ha prolongado un poco el horario, pero es que estamos tan a gusto. Se puede ir el tiempo. Estamos tan a gusto, es un jardincito muy bonito y pues nos relajamos. Creo que todos nos relajamos, se va el tiempo rapidísimo. En ocasiones me comenta Alberto, oye, Rafa, ya son las 2, pues sí, pero estamos bien clavados en esta. Qué padre, ¿no? Digo, por lo regular vas, pagas una clase que dura, no sé, una hora, hora y media, y bueno, haya quedado como haya quedado tu trabajo, tu boceto, se queda así, seguimos la siguiente clase, pero aquí están tan cómodos, tan a gusto, fluyen, como él comenta, que pueden darles aquí las 2 de la tarde y ellos siguen desde las 11 de la mañana. Y si es a lo que te dedicas, Rafa, pues afortunadamente tienes tiempo flexible para
para poder darle unos minutos más a tus alumnos. Sí, claro, y me encanta, o sea, me fascina estar con mis alumnos viendo que están emocionados. Es que me emociona verlos emocionados. Y se hace ahí un círculo, ¿no? Pues sí, ellos se emocionan, tú te emocionas. Un círculo muy sabroso de propuestas, de técnica, de colores. ¿Y consideras que cualquier persona puede venir a tomar una clase de pintura o hay que tener ya algún previo aprendizaje, haber tomado un taller antes, o resulta que tú ya tienes tus alumnos y yo vengo de nuevo ingreso, o sea, ¿me puedo unir al grupo o cómo funciona? ¿O hay niveles básico, intermedio? No, creo que aquí yo le llamo la escuela libre. Porque pues es interesante, para mí es muy interesante ver a alguien que nunca ha pintado y que de repente empieza a pintar. Pues es muy bueno, porque a veces te das cuenta que personas que nunca han pintado de repente empiezan a pintar y traen esa técnica, ¿no? Traen el estilo, traen la forma, y eso es bueno. O sea, si ya vienen con técnicas, pues bueno, eso es sabroso, aquí se les respeta. Uh-huh. Y aquí trabajamos, se les da tips, se les deja que hagan su propio estilo, que eso es lo más interesante también de la pintura, aparte de la técnica, ir creando tu estilo. ¿Y si no traemos nada más que las ganas, se puede ingresar a la clase? Creo que eso es lo más importante, las ganas. Ni técnica ni estilo tengo. Vamos pensando. Bueno, Lili, no la he encontrado, o sea, no lo sé. Pues sí, a veces no la reconocemos porque no la hemos explotado. Claro. Entonces aquí es interesante ver. La guardamos por un momento y quizá está arribada. Aquí es un poco el complejo o esto no lo puedes hacer, esto no puedes combinar, esto. O sea, aquí es venir a experimentar, probar los colores, ver qué texturas nos dan, ver qué pinceles, qué papel nos recibe. Eso es muy sabroso, o sea, es donde nos damos cuenta de que la pintura es más allá que tirar dos, tres líneas, sino vamos dándole personalidad al trabajo. Ahorita mientras escuchábamos la canción de Silvio Rodríguez, La Masa, que por cierto, cuéntanos por qué sugeriste esta canción, Rafa. Bueno, me gusta el tema porque creo que la canción nos habla de que no hay que ser huecos, o sea, sino de que tiene que ponerle alma a las cosas, ¿no? Responsabilidad, según yo. Según yo, la canción me inspira a eso, ¿no? Okay. Me da que tenemos que ser más dentro de nosotros, no la apariencia. Por eso les digo, aquí no se trata de venir a ser artistas. Los artistas, pues que ellos ya tienen su lugar. Aquí se viene, creo que la intención y la personal es venir a explotar esas cosas que hay dentro de nosotros. Venir a ser buenos camaradas, venir, llevarnos de aquí la satisfacción de que estamos a gusto, de que sí podemos hacer cosas, de que esto nos abre otros panoramas. Uh-huh. Y siempre y cuando, pues la humildad, ¿no? O sea, reconocer lo que somos y lo que no somos. Y hacia allá vamos. Dicen que los artistas tienen un ego muy muy arriba. Y tú ahorita me hablas de humildad. Entonces, ¿se llegan a chocar estos dos? Bueno, yo no considero que un artista no puede ser ego. Porque se supone que el artista es sublime, es sensible. Okay. Y ególatra, pues no. Pero aquí es donde hay que distinguir entre ser pintor, ser artista y ser culto. Okay. O sea, son cosas muy diferentes que en nuestra actualidad, pues, por comodidad o por beneficio personal, algunas personas, yo soy artista, pero mi hijo, si eres un patán, si eres un ególatra, o sea, ¿cómo puedes ser artista? Un inculto. Entonces, claro. Digo, son cosas que debemos de definir. Definir. ¿No? Y para mí eso es muy importante. Yo creo que el arte nos debe de llevar a ser, como te digo, mejores seres humanos. Personas sensibiliza, con, ¿no? Claro, no, yo no compagino que un artista y sea un ególatra. Y a veces en su trabajo habla de eso, ¿no? O sea. Sí. Nos decías ahorita en el corte, después de haber escuchado a Silvio, digo, mientras escuchábamos a Silvio, que tú entrenabas box. Pues bueno, dentro de las áreas. Hace muchísimos años. Me gustan. ¿No te gusta hablar de eso? Sí, claro que sí. Okay. Sí, pues sí. Es que se me hizo interesante y me gustaría que lo compartieras, cómo es que llegaste, o sea, siendo, entrenabas eso, la sugerencia de tu entrenador fue que tomaras algo de jazz, y entonces vemos que desde muy pequeño tenías la sensibilidad por algún arte, ¿no? Sí, digo, claro, bueno, mi entrenador me decía todo el ritmo, okay. Todo el ritmo, la pelea es una danza.
la pintura es una danza, el ritmo también, hay que llevar ritmo. Y esto me llevó a comprender de que todo es ritmo, todo tiene una sincronía, todo va a un proceso, un va y ven, pero no se corta, ¿no? Es un círculo que no corta, que continúa, que se va llevando. Y en ese llevar, pues nosotros nos vamos haciendo de técnica, nos vamos aplicando. Ahí es donde descubrimos que el arte, el artista, no es el que pinta, sino el que lleva una vida de arte, o sea, de sensibilidad, ¿no? Sensibilidad. Qué sensible, digo, no la sensibilidad cursi, no, sino hablamos de la sensibilidad de recibir, de ser capaces de ser receptores. Y eso nos lleva a hacer eco en lo demás. ¿Cuándo tú decides vivir de esto? Pues, afortunadamente el destino me llevó desde muy pequeño a... El destino me llevó desde muy pequeño, dibujaba caricatura. La secundaria me la pasaba dibujando a todos. Casi a caricatura, ahí todavía no pintaba, pero ya dibujaba a todos los maestros, a los compañeros. Y eso me ocasionó que algunos me hayan expulsado de la secundaria, pero también me confirmó de que algo muy dentro de mí, porque pues era una persona inmadura, pero algo me decía que ese era mi camino, que por ahí, y el destino siempre me llevó a la pintura, al arte. Y también algo, una influencia que para mí ha sido haber tenido amigos que han sido pues, grandes artistas, escritores. Por lo regular no tengo amigos pintores, pero escritores, bailarines, relacionados con el arte. Con el arte, y con ellos aprendí bastante. Se dice, ¿no?, que de las artes no se vive. Pues depende. ¿Tú has logrado quitar esa frase, ese mito, por lo menos en tu vida? ¿Cómo lo logras? Pues ¿cuál sería a ti el tip para alguien que en busca de vivir de esto y aún no encuentra cómo? Un buen mecenas. Okay. Bueno. No, bueno, es diferente. Digo, si tú tienes el poder económico, pues claro, puedes vivir de lo que quieras. Pero vivir, yo creo que en cualquier cosa, no nada más en el arte. Definirte a vivir algo es complicado. En el arte, pues porque no estamos acostumbrados a comprar arte. Uh-huh. Así de repente es. Solo compran los que ya tienen nombre, aunque el trabajo te guste o no, pero son nombres. Uh-huh. O porque alguien te está patrocinando, pero buscarte espacios por tu cuenta es complicado. Pero también eso te va marcando. También eso te va haciendo conciencia de que ese es tu camino y que por ahí le vas a dar. Okay. En lo personal, pues bueno, la cuestión económica siempre está de la mano, pero no, vamos buscando. Yo creo que ahí es donde te vas buscando el espacio. También que la gente te vaya conociendo tu trabajo. Me he alejado un poco de las exposiciones, porque de repente es medio raro eso de las galerías, ¿no? De repente no están los que deben de estar, los buenos pintores, sino son dedazos, porque es la amistad, porque es el amigo. Y pues bueno, es válido, pero los espacios están saturados. Además de que siempre te castigan los precios. O sea, si tú vendes un cuadro, de repente el galero dice, sí, yo me quedo con el mejor, y aparte el 50% de la venta. Entonces, pues es muy castigado. Okay. Además de que no te promueven a exponer en otras áreas, sino que ya te expusieron y ya punto, se acabó. Entonces sí es un ámbito, porque el pintor nada más, digo, ya hablamos de la parte romántica de esta situación, pero ya como profesional sí es complicadito buscar espacios serios. Okay. Espacios serios que se te considere como un artista, pues nada, un artista serio también, ¿no? Uh-huh. De repente hay gente que de repente exposición aquí, exposición allá, pero son dedazos. Okay. Y está bien, digo, pues si esa oportunidad tienen, pues bueno, así se maneja el país, ¿no? Pero y quienes no tenemos esta oportunidad, pues hay que irla buscando, ¿no? Como sí, decía, ir relacionándote y buscando opciones, lugares. Es más complicadito, pero siempre está la opción. Porque puedes quedarte pues ahí con tu obra en tu casa y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con ello? Sí, hay muchos artistas underground que nadie los conoce, pero que pintan o que hacen cosas maravillosas, ¿no? También está esa otra parte, que también es válida. Pero también se pueden quedar solamente en esta área romántica y padecen el día a día y confirman esta frase de pues es que del arte no se vive. Bueno, pero a lo mejor si tú das un pasito fuera de tu casa y buscas y te relacionas y sí, conoces... es yo creo que es un conjunto de todo. Mira, el talento a veces no es suficiente. Está el talento, la disciplina, la oportunidad.
las relaciones, o sea, es un cúmulo de todo, pero también eso nos va a los artistas o a los que nos dedicamos a esta área, pues a tomarla más en serio, a ser responsables realmente con nuestro trabajo. Sí, te ayuda a definir, ¿no? Quiero vivir de esto, pues tengo que buscar cómo lograrlo. Claro, y pues eso es lo que a mí en lo personal me ha agradado y pues bueno, en eso estamos. Vamos a escuchar algo más de música. Ahora la segunda propuesta de nuestro invitado es Awesome Man de Pink Floyd. Ok, vamos a escucharlo y ya regresamos y ahorita platicamos más sobre la creatividad en esto del bienestar. Fíjate esa parte. Okay. Thank you.
de libertad? Ok. Bueno, regresamos de escuchar la canción sugerida por nuestro amigo Rafael Rodríguez. ¿Algún significado, Rafa? Ayer me comentabas. Pues bueno, esta canción habla de... pues de, habla de, me inspira por la canción, ¿no? Me inspira. ¿Pero por qué? A ver, platícame lo que ayer me dijiste. Pues digo, habla también, ¿no?, de nosotros, ellos, el pueblo. O sea, habla de la referencia que somos como ciudad, ¿no?, como ciudadanos, según yo. O sea, interpretación, ¿no? Es sí, una... no, y que aparte digo que donde quiera que andabas o te tocó estar en tres lugares importantes y escuchabas esta canción. Sí, en una exposición que tuve en Toronto, en Canadá, entramos. Bueno, yo había ido a Canadá como a los 12, 13 años y esa canción estaba. Fui a Toronto a una exposición y esa canción estaba. Y fui a Niágara a otra exposición y esa canción estaba, hasta dije, bueno, es la única canción. Bueno, y de ahí la retomó. Y de ahí me gusta. Pues muchas gracias, muy linda canción. Y bueno, recordarles que estamos en las redes sociales, en Facebook como Nada Complicado, en YouTube, Nada Complicado, y están los números de capítulos que llevamos hasta ahorita al aire en radio. Y recuerden, cualquier duda... tema sugerido, nos lo pueden escribir en Facebook para nosotros darle seguimiento, y nuestra línea telefónica es el 33 44 55 44. Y vamos a continuar con el tema, Lili. Sí, nos decía Rafa que la creatividad viene de la libertad, ¿no? Bueno, que para ser creativos, claro, tienes que tener un cierto bagaje de vida, porque de qué vas a hablar, ¿no? Pero también la libertad. La libertad de poder mezclar lo que tú quieras, de pintar lo que tú quieras, de... no hay regla, ¿no? Hay reglas estéticas que la escuela marca. Pero también creo que la libertad debe de ser esa creatividad de no tener límites. Y la libertad de dedicarte a lo que realmente te satisface. Ese es un reto. Ese es un reto, y no nada más en la pintura, sino en cualquier actividad, ¿no? La libertad, o sea, que no se te presione, que sea un compromiso personal, no que alguien te diga tienes que hacer esto o esto no lo tienes que hacer. O sea, es romper esos esquemas también que nos llevan pues a ser creativos, a hacer nuestro sello personal, a tener estilo. Y ahorita me hace pensar, entonces, ¿no has encontrado esta área de libertad en ti? Quizá por eso tu creatividad no fluye. ¿Pudiera ser? Pues sí, ¿no? Desde que nos dicen de que te vas a morir de hambre, el arte ya es un bloque, ya es una pared, ¿no? Y no, esto es soltar, pero también a la par, socialmente, es soltar todo. No nada más en la pintura, sino al soltar la libertad para pintar, también la estás soltando en tu vida. Con la pareja, con los amigos, con los conocimientos que tenemos espirituales o sociales, es eso, romperlos, claro, dentro de un esquema de armonía, o sea, que nos beneficie. Claro. Pero sí, yo considero que la creatividad es de la mano de la libertad. De encontrar en qué podemos permitirnos ser libres para que esta parte de esencial de la creatividad fluya, ¿no? Pues sí, no tener miedo, ¿no? No tener miedo es aventarse, decir, pues sí, vamos a ver. Yo he conocido personas que me han dicho, oye, quiero pintar, pero a la hora de pintar me da miedo. Y yo, pero ¿por qué te da miedo? Es que a lo mejor lo hago mal, no sirvo, no, exprésate, déjate llevar. O sea, a lo mejor no te has dado cuenta de lo que tienes ahí dentro, porque no te permites dar cuenta. Porque el prejuicio, la cultura, lo que tenemos en la sociedad, no, nos domestica a no ser libres, sino que tienes que seguir ciertas reglas, a seguir ciertos dogmas, y parte del arte es ser libre, reventar, ¿no? ¿Los lineamientos que al final de cuentas lo último que te dejan es la creatividad? O sea, estás tan encasillado, te van limitando, sí, limitan tus áreas, y bueno, o sea, como que la creatividad la dejas a un lado y se nos olvida lo importante que es en el día a día el seguir siendo creativo en cualquier área de nuestra vida. Lo ligo a lo que tú haces. Y bueno, tú comentas que es un poquito difícil esta área cuando ya te dedicas totalmente a eso, solo a eso.
tú tienes hijos. Sí, claro, dos. Y creo que lo más importante para ti fue tomar la decisión de dedicarte a aquello que realmente te gusta y sacar algún provecho. Sí. ¿Tú encaminarías a alguno de tus hijos a, no me refiero a la misma área, quizá de arte, pero sí a que lleve a cabo aquello que realmente le gusta y saque algún provecho de eso, ¿no? Que digo, ya te, para empezar, estás del otro lado, haces aquello que te gusta. No, no estás encasillado a lo mejor en un trabajo o en un lugar donde no te sientes totalmente satisfecho y tienes que estar ahí por cuestión económica, ya hablamos de eso. Sí, digo, claro, en el caso de yo con mis hijos, los considero seres humanos que tienen que foguearse en esta sociedad, y qué mejor que hagan lo que les gusta, con responsabilidad, claro, todo, ¿no? Y que hago, y que los haga, primero que los haga crecer, y que se apasionen de lo que hagan, que se apasionen de lo que han decidido dedicarse. Digo, la vida te lleva de un concepto a otro. A veces tú estudias algo y terminas haciendo otra cosa, pero siempre que eso te encamine, que te emocione. Creo que lo más interesante de cualquier cosa es emocionarse. Ya desde ahí ya nos sentimos a gusto. Emocionarnos, ver que aquello tiene resultados, que somos capaces. A mí en el concepto de mis hijos, más que me vean como un pintor, como un artista, que me vean como un, no ni siquiera como un ejemplo, pero sí que vean que enamorarse de lo que uno hace es, para mí es lo más grande. Fíjate que ahora, en, ahora que hay varios espacios infantiles, tienen como un gancho que dice talleres creativos. Sí, ahora, has visto, ahora yo he visto mucho eso, ¿no? Ya no es taller de manualidades, es un taller creativo. Y a mí me llama la atención, digo, ay, a ver, voy, ¿no? Con la intención de llevar a mi niño. Y la verdad es que yo no veo que tengan clara qué es la creatividad, porque entonces está muy dirigido el taller. No estoy en contra, pero sí creo que no debe de llamarse creativo, porque tú no le permites al niño hacer lo que quiere, que crea. No le permiten eso, ya está estructurado. Le vas a pegar, le vas a pintar y le vas a cortar y te vas a dar una manualidad bien bonita que tu mamá se va a sentir bien orgullosa de verla, ¿no? Y entonces el niño quería pintarlo de azul y termina pintándolo de rojo porque pues así estaba, así fue la sugerencia, ¿no? Y quería pegarle tres ojitos, pero no, ¿cómo tres ojos? Si solamente tenemos dos. ¿Y cómo le vas a poner pelo amarillo si no hay pelo amarillo? Y entonces ahí creo que pudiera ser que desde muy pequeños vamos limitando la libertad, que en esa edad es fundamental, creo yo, básica. Rafa, no sé tú qué opinas de fomentar y de apoyar la creatividad en la edad más pequeña. Sí, claro, creo que es un tema interesante, porque de ahí es donde surge, desde pequeños es cuando nos podemos moldear. Si tú a un niño le vas limitando cosas, pues claro que va a ser un ser humano ya maduro, pues limitado, ¿no? Acomplejado, no es libre, no puede expresar ni sus sentimientos. Entonces, la creatividad surge. Aquí tenemos un modelo educativo muy precario, que no está de acuerdo a lo que necesitamos. Nuestros niños, yo en lo personal, yo no he dado clases a niños, pero creo que un niño debe ser libre. Expresarlo, deja que reviente, deja que haga lo que en la cuestión del arte, en la cuestión de la pintura, que experimente, porque eso le va a definir el día de mañana la actitud. Y creo que el arte no nada más es un complemento de yo quiero ser artista, sino que esto nos lleva a ser mejores seres humanos, como les había comentado. O sea, esto nos lleva a ser seguros, esto nos lleva a tener una perspectiva diferente de lo que creemos que es la vida. Entonces, pues digo, claro, los niños deberían de tener ese tipo de creatividades, pero realmente creatividades, no puedes enseñar lo que no tienes. Entonces tendrían que ser instituciones creativas, pero realmente con creativos, no con pseudo maestros que se ponen a dar una clase de lo que, pues no, a veces creo que no es lo que necesitamos. Como un taller creativo no está bien encaminado, ¿no? Pues no, porque ¿qué es creatividad? O sea, primero hay que empezar por pensar qué es creatividad. Okay. Pues tenemos mucho por hacer, ¿no? Papás, educadores, maestros, artistas, sobre todo respetar desde la primera edad, la infancia, y no limitar, no bloquear la creatividad, para que entonces, como bien lo dice Ramos, de adultos, podamos ser más libres y seguir generando creaciones, ¿no? Porque de eso está el mundo.
a alguien una vez se le ocurrió una casa, ¿no? Y tuvo que ser un creativo. Claro, la creatividad se complementa cuando se termina aquello. Cuando vamos realizado aquella creatividad, entonces nos volvemos en realizadores. Y nosotros tendríamos que ser realizadores en el arte y en el caso de los niños, pues verlos realizar cosas que comienzan con una idea y culminan en un proceso y dices, caray, estamos haciendo realizadores. Estamos haciendo niños que el día de mañana no van a tener límites para la imaginación, para crear, para tener seguridad de qué pueden hacer y qué no. Pues con esto, vamos a dar por terminado el día de hoy. Rafa Rodríguez, invítanos a tus clases de pintura que das aquí en tu otro show. Bueno, pues están cordialmente invitados cualquier persona con técnica, sin técnica, haber pintado, ¿no? Están cordialmente invitados. Es los miércoles de 11 a 2, casi las 3 de la tarde. Y pues es un ambiente muy agradable. Aquí lo que pretendemos es que las personas que vengan se vayan a gusto, que tengan una continuidad en sus proyectos, que sientan que el arte es algo que nos lleva a ser mejores seres humanos. No hay mejor, porque ese es otro concepto, pero sí mejores seres humanos, que nos tranquiliza, que al menos podemos irnos a nuestra casa satisfechos y pues esperando ansioso la siguiente clase, porque pues el lugar, la amistad, echarse un cafecito aquí es fabuloso. Están cordialmente invitados. Muchas gracias. Todos los miércoles a partir de las 11. Sí, claro. Sí, aquí nos dan informes. La técnica que manejamos es acrílico, no les enseño acrílico. Les enseño técnicas de dibujo, con 2-3 reglas pueden hacer ya un dibujito, empiezan a hacer cosas, pero es acrílico en especial. Si hay que traer acrílico, es un bloc de dibujo, lápiz, y aquí les vamos diciendo cómo. Está muy, muy sencillo, el lugar es muy bonito para que puedan disfrutar del ambiente, de un buen café, un buen desayuno y bueno, pues de una excelente clase de pintura para poder ir fomentando y liberando esa creatividad que todos tenemos. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias a ustedes y a Alberto Ponce por haberme invitado a este bonito proyecto de los miércoles culturales. Creo que esto es necesario. Creo que los mexicanos, a todo el mundo, pero en especial nosotros necesitamos acercarnos más a este tipo de trabajos, ¿no? Pero también con esa libertad, también con esa confianza, también con ese ímpetu de pues llevarnos algo más. Y ser mejores seres humanos. Le agradecemos a Charlie Controles, gracias a Uriel en producción. Fabi, ya nos vamos. Nos vamos, Lili. Regresamos el próximo miércoles. Recuerde, si algo les interesa de nuestros productos, gracias por escuchar Nada Complicado. Nos vemos la próxima semana para seguir en el camino del bienestar.